La próxima temporada de verano, a diferencia de la anterior, en la que las altas temperaturas, lluvias en la costa y huaicos primaron debido al fenómeno del Niño costero, será menos cálida, con temperaturas moderadas y días nublados. La tendencia general es que tengamos un verano atenuado debido a que la temperatura del mar frente a nuestras costas está por debajo de los valores normales, está más frío que lo normal. Y esto contrasta, bueno, con lo que tuvimos a inicios de este año con el Niño costero, que el mar estuvo súper caliente. La temperatura superficial del mar en azul, las anomalías frías, o sea, valores por debajo de lo normal. Y en la parte, bueno, más al norte hay algunas anomalías cálidas que están en color anaranjado y rojo. Como puedes ver, todo nuestro litoral, inclusive el mar chileno, está por debajo de los valores normales. El fenómeno que ya se está sintiendo en la costa es el denominado La Niña. El fenómeno contrario, el fenómeno del Niño implica un calentamiento con lluvias abundantes en la zona costera, y aquí vamos a tener un verano más atenuado, frío, y digamos las precipitaciones serían menores en la zona costera, más no en la zona de sierra y selva, que es donde esperamos las precipitaciones más intensas, ¿no? ¿Habrán huaicos? Bueno, siempre en cada verano hay la ocurrencia de huaicos, ¿no? El tema que, como te decía, va a estar más limitado a la parte de sierra y la zona oriental que, como hemos tenido este año, hacia la zona costera, donde se activó pues Hualcoloro, en la Chosica, Punta Hermosa. Es recomendable no dejar de usar bloqueador ni dejarse llevar por las bajas temperaturas en las mañanas, ya que la radiación solar se mantendrá. Bueno, siempre tenemos que utilizar bloqueador solar. Tengan en cuenta que el Perú tiene uno de los más altos índices de radiación solar, sobre todo en la parte andina, ¿no? Pero en la costa igual. Siempre estamos sobre 10 unidades, dos son de radiación ultravioleta, entonces eso es alto. Si bien es cierto, el frío favorece a la pesca de anchoveta. Con temperaturas más bajas de lo normal, este pez suele dispersarse.